Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para adelante. Entre. Me anda vendiendo para hacer dinerito para ir a buscar a mi hija. Y aquí traigo mis hijos. ¿Cuánto también van a dar? Siempre en la... Sí, siempre en la... En la búsqueda, ¿verdad? Sí. Está bien. Siempre primero está. Dios y la Virgen que debe concedérsele sí algo, ¿verdad? Sí, sí, pero Dios. ¿Te la conoce? ¿La muchacha? A ella sí. ¿Y a la y a Sandra? A Sandra también. ¿Cómo era Sandra? Era pequeñita, ¿verdad? Llenita de la cara. Y por eso yo le decía que no se fuera, porque ya teníamos la casita. Pero como usted sabe las necesidades, que no solo la casa necesita uno, sino ella tenía las dos niñas. Y para ayudarme a mí también, porque como ya no puedo trabajar, ella se fue para ayudarme a mí y a sus hijas. Y por eso es que yo le pido al Señor encontrarla, porque me hace falta. La primera vez que me fui para los Estados Unidos, me fui porque el papá de mis hijos me dejó y no tenía cómo yo mantenerlos a ellos, no alcanzaba. Y entonces estaba trabajando en un restaurante y sí me agarró la migración y me regresaron, pero me dijeron que la niña no la podía sacar porque ella sí es americana. Entonces me deportaron a mí sola, no a mi hija. Y mi hija sí está allá. Desde el año pasado venía haciendo yo planes ya. Lo único que la oportunidad se me llegaba, pero yo no tenía dinero para poder viajar. Entonces la encontré a ella que había venido de allá y mi amiga me la recomendó. Ve, dije, voy a aprovechar la oportunidad, yo me voy con ella. No le quise avisar al papá de mis hijos por miedo a que me dijera algo, me golpeara, si es posible, si yo iba a agarrar camino. Vamos a ver, como yo nunca he viajado, pero yo digo, ya estando en el camino hay que echarle ganas. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón, Padre mío, yo me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras, lo que hagas de mí te lo agradezco. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas tus criaturas. Y le pedimos también al Señor por el motorista, para que lleve bien este transporte. Amén. Pues agarrar camino ahorita, ahorita mismo. Ya nos vamos. ¿El agua? Ya nos vamos. Muchas gracias, Olga. Gracias. Sí, gracias. Gracias, Beto.
Yo creo que el mundo es migrante. Yo soy hijo de inmigrantes, de bisabuelos italianos que fueron a Brasil y pues decidí trabajar en esto y estuve en la frontera norte. Ya tengo 25 años trabajando con migrantes. Ha ido cambiando muchísimo el fenómeno migratorio. Pero sin embargo, no ha dejado de ser el migrante siempre personas muy vulnerables y la preocupación mayor es que cuanto más pasa el tiempo, las violaciones se van dando hacia el sur. Hay una preocupación muy grande por los migrantes que están en Estados Unidos. Esos migrantes no tienen tanto problema. El problema mayor para los migrantes es llegar a Estados Unidos y en medio del camino no se está haciendo nada. La propuesta que se ha hecho en Centroamérica es que los gobiernos tuvieran en los medios de comunicación informar a la gente. Si va a migrar, tiene el derecho a migrar, pero que sepa lo que va a encontrar. ¿Quién vive en Centroamérica piensa que llegó a Quintecún y ya llegó en el norte? No sabe que hay otros 4.000 kilómetros para llegar a Tijuana. Un centroamericano no sabe que es 4.000 kilómetros. Mucha gente después de llegar aquí ha regresado, ha decidido regresarse. Yo sé que no es una vida mejor, pero es mejor vivir en su país con una tortilla cada día que a medio camino encontrar la muerte. Nuestro objetivo esencialmente está en sensibilizar a la sociedad sobre que la migración no solo es remesas, sino que también la migración son víctimas. Y víctimas que quedan en el camino muchas veces sin, con la esperanza truncada. Muchos definitivamente no se encuentran. COFAMIDE, que es el Comité de Familiar de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos, tiene la misión y la esperanza de que con la ayuda de Dios y con la ayuda de los instrumentos de Dios que somos los humanos, podamos hacer reverdecer nuestras esperanzas y encontrar o saber de nuestros familiares. Vaya José Aníbal. Marlon. Vaya. Jacqueline Mont Morales. Jacqueline. Juan Carlos López. Sandra. Sandra Mabel. Ana Cristina. Señor, mira cómo grave esta ofrenda, Padre. Que aparezca mi nuevo Señor. Levanto mis manos al cielo, porque mi alma te necesita. Pues tu palabra me dice
perdido encontrarás. Levanto mis manos al cielo porque mi vida estos son los cuartos. Parece casa de casa fantasma, porque mira el telarañero que hay arriba. La mayoría que vemos en el negocio somos centroamericanas. Habemos guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas, nicaragüenses. Hace poco tuvieron tres panameñas. Pero a mí nunca se me había cruzado irme para los Estados Unidos. Conocí a una amiga, entonces me dijo ella de que los viniéramos. Y me llenó de curiosidad conocer otro lugar. Y le dije que sí, que estaba bien. Me dijo que si estaba segura de emprender camino con ella, le dije que sí. Y empezamos a venir. Ella me dijo que me iba a conseguir un trabajo de mesera. Y yo de mesera lo había desempeñado bien porque sabía que ganaba más o menos. Y me vine, pero para el susto mío era de que no venía de mesera. Que hasta ella había pedido dinero por mí, por haberme venido a dejar acá. Fue cuando conocí este negocio. Había quedado yo por 500 pesos para en ese entonces. Y la muchacha con la que yo había venido, la que supuestamente era mi amiga, ella ya se había ido. Y a mí me había dejado. Yo hallaba que no me gustaba eso, me daba pena. Solo de imaginarme venirme a quitar la ropa, estar con un hombre, me daba más que todo pena y miedo. Decía yo, me vaya a hacer algo en el cuarto. No sabía ni cómo hacer. Y ya empecé a experimentar. Fui dejando la pena, fui viendo que agarré dinero. Me fui sometiendo al trabajo cada vez más. Yo lo único que deseaba era como matarme, más bien morirme. Llegué a un instante que me tomé un poco de fármaco que me iba a morir. Cuando vine a despertar, ya estaba en el hospital, que me habían hecho un lavado gástrico porque me había envenenado. Me pasaba tantas cosas por mi cabeza, que lo único que deseaba era ya no seguir viviendo en este mundo. Quisiera tener una vida diferente. Tal vez un hogar donde mi hija esté conmigo. Mi hija algunas veces me dice que no quiere estar acá. Y para serte sincera, no mucho he vivido la paz y no tengo conocimiento mucho de eso, porque no la he vivido todavía. Tal vez la viva cuando, si Dios me lo permita, y tenga un hogar o una vida diferente. Thank you.
o llama al teléfono. Pero pues saber algo de ella. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Inés Méndez. Y yo ando aquí en búsqueda de mi hija. Ella es Sandra Mabel Sánchez Méndez. Ella salió en 2004 y se desapareció. Entonces por eso ando aquí yo pidiendo esta ayuda con las autoridades y todos para que nos ayuden a buscar nuestra hija. Y yo les voy a agradecer por la ayuda que nos hagan. Y gracias a todos los que están aquí. Y gracias. Yo lloro noche a noche por mi hija. Y les doy muchas gracias y que Dios me los bendiga y que nos ayuden a buscar nuestros hijos. Porque yo tengo fe que a mi hija la voy a hallar. La fe es la primera que nosotros no debemos de perder. Porque si perdemos la fe, se pierde todo. Y hay algunas cuestiones, tal vez un tanto concretas, que quisiéramos solicitar a las autoridades, tanto federales como a las autoridades estatales. Creemos que es un procedimiento que tendría un mecanismo técnico, pero una decisión política. Y es la creación de un banco de datos con los informes forenses de aquellos que fallecen como desconocidos y que presuntamente sean migrantes. Estamos trabajando. La instrucción del gobernador es muy clara. Es erradicar los delitos que se cometan en contra de los migrantes. Y le estamos echando ganas, ¿no? Entonces, apoyarnos de este modo, que bueno, estamos aquí reunidos y la comisión, la visitaduría que se encuentra en Tapachula, les toma la palabra en ese sentido, pero comprométanse también ustedes a hacernos llegar toda la información que vamos a necesitar. Por favor, reciban este aplauso como un homenaje a la recepción de parte de ustedes y también recíbanlo como una señal de compromiso. Demos un aplauso. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Les pido disculpas por tomar la palabra, pero no pude contenerme. Cuando empezamos a oír en la televisión cosas que la crisis y que la esperanza y que todos dándole vamos a lograr, es una especie de triunfalismo ingenuo que no permite que de veras se resuelvan los problemas. Y un poco sentí la misma percepción, ya estamos componiendo todo, no pasa nada, pero también sabemos que no podemos decir qué bonito programa estamos haciendo, ya resolvimos esto, porque realmente no es creíble, porque la gente está viviendo verdaderas crisis humanitarias, porque los secuestros se están dando todos los días, y porque si empezáramos a relatar el anecdotario, no acabamos nunca, por eso mejor no empezar y solo decirles, por favor, esto requiere personas, no funcionarios, ustedes como personas comprometidos, porque si no, podemos cambiar leyes, pero todo cambia para no cambiar en este país. Muchas gracias y perdonen. Aquí abajo. Aquí está Pachula, dice. No, ¿a dónde estamos ahorita? Dios mío. Y tenemos que cruzarnos todo esto. Aquí estamos en Chimelangir. Y así vamos a ir subiendo para arriba. ¿Y hasta dónde arriba? Oh, pues hasta vamos a llegar hasta la frontera de. Aquí está Houston, a este lado, ¿eh? Vamos a llegar a Piedras Negras. Que es acá arriba. Todo México. Recorrer todo México. ¿Cuánto has recorrido? Nomás un pedacito así de chiquito. Mi hijo tiene 19 años. Y entonces, pero siempre él con la idea de que yo le ayude para que él estudie en la universidad. Quiere estudiar ciencias políticas, dice. ¿Y
porque dice que si él saca esa carrera va a poder buscar trabajo para alcalde, o si es posible presidente, dice él. Y la niña, pues, unos días antes, la bebé de 6 años que tengo, se puso a llorar. Y yo al verla llorando me puse a llorar también. Las dos amanecimos con los ojos bien hinchados. Un día antes. Y me decía, mami, lléveme, yo me quiero ir con usted. Yo la quiero mucho a usted, me decía. Sí, mi amor, pero voy a caminar un largo recorrido que no la puedo llevar, le dije. Pero, ¿de qué me sirve estar a la par de ella aguantando hambre las dos o los tres? ¿Verdad? Mejor le hago frente a salir adelante. Y primero Dios, mis hijos van a tener lo que necesitan. No tenemos que perder la dirección de la carretera acá. Ahorita tenemos que tratar de buscar algún camino que vaya hacia esta dirección y no perdernos de la carretera. ¿Verdad que hay que sonreír? Sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi arma sigue desgastado, vengo a ti. Espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Me retiene en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. En esta zona fue asesinado mi hermano. El 1 de julio del año 2000, las noticias sé que fue en esta zona porque decía que rodearon la caseta de la Rosera y fue aquí en Huistra donde lo asesinaron.
la situación de la Rosera es un paso para el inmigrante muy peligroso. Sí, y es muy peligroso porque pues ahí abunda la delincuencia. Esta es una de las tumbas de los migrantes que no tienen familia, mire, y se van a la fosa común. Pues cuando menos ya se acostumbra uno, pero sí siempre da un poco de tristeza, ¿no?, de ver al humano ahí engusanado, apestando, ¿no? Así es. Ahora, si gusta, le enseño otra tumba que está por ahí de otro migrante. El nombre no tiene. No, fue de origen desconocido. Sí, desconocido, un nombre desconocido, no. Desconocido, un nombre no se dio. ¿Qué le hicieron a ella? La violaron. La violaron y la estrangularon. Y después le metieron un poco de zacate de monte y luego una blusa. Así es como vino aquí al Cenejo. Y es que tenía, según el médico, 23 años de edad. Y al hacer él la necropsia, vio que iba a tener un par de gemelos, ¿no? Todo país está obligado a garantizar a las personas que se encuentran en su territorio, independientemente de que cuenten con papeles migratorios o no, garantizarles la libertad, la seguridad, la integridad física y psicológica. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en México esto no lo estamos logrando garantizar. El Estado mexicano es responsable de toda esta situación porque somos quienes deberíamos de ofrecer estas garantías de seguridad y, por el contrario, no nada más no hay garantías, sino que estamos entregando a los migrantes a la delincuencia, estamos tolerando que se violen sus derechos humanos, estamos siendo permisivos con las agresiones y con los delitos que se cometen en su contra, y luego, además de todo, tampoco estamos ofreciendo la justicia que estamos obligados a brindar nosotros. ¿Es el inmigrante, dice ahí? Aquí es. Allá. Chica, mire, llegaron antes. Yo sé que les tenemos una historia que contar, otra teta, la vamos a contar. ¿De verdad? Uh-huh. ¿Los asaltaron? Uno. Y dos que nos agarraron los federales. ¿Dónde? Bueno. Ya llegaron. Ya llegamos. Qué bueno. Ahí, de ahí para allá, exclusivo de mujeres. De aquí para allá es de hombres. No pueden estar en esta área tampoco. Se les apunta en un libro. Aquí. ¿Tu nombre? Marta Muñoz. Lara. ¿Algún problema en el camino? No. ¿Asalto? No, ninguno. Ninguno, gracias a Dios. Sí. Siéntese ya también. ¿Yo? Sí, ya. Ahí está su foto. Ah, vaya, está bien. Sí. Estoy arreglando mis cosas ya para irnos al tren. Y corriendo voy a traer en esto para ti. A ver, por favor, ¿cree que puede? ¿Te lo meto yo? Vaya, aquí hay un hoyito. ¿Cómo? Ahí hay un hoyito donde lo voy a meter. Aquí. A ver, sí cabe. Es para que no le encuentren nada. Mete un dinerito ahí. Por eso es que me gusta, sí, pero que sales. No llevo 2 pesos. Adiós. Sí, gracias. Cuídense. Se lo hacemos mucho. Vaya bien. De manera que sea un experto, así como así. Gracias. 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 Gracias
¿Dónde estamos ahorita? ¿Ah? ¿Dónde estamos ahorita? En Tonalá. ¿En Tonalá? Bien, Tonalá. Mañana estamos en el DF. Mañana estamos en el DF. Vayan a ver aquí. ¿En cuál fue? Pues? Permítame, ¿cuál es la que va? ¿Cuál es el? ¿Va a enganchar ese camino? ¿Va a enganchar? ¿Sí? ¿Vamos? ¿No va a salir? ¿No va a salir? Dice él de que el tren ahorita va a ir a cargar cemento. Se va a llevar la máquina esa fila de vagones. Va a ir a cargar cemento, luego regresa y sale como a las 2 o 3 de la mañana. ¿Ah? Son como las 10. No más tarde. De hecho, yo le voy a decir algo, ahorita la frontera está muy peligrosa. Ahorita acabo yo de bajar allá, hace 8 días bajé, y ahí en Mediasagua están secuestrando a todas las personas. Sí, pero bueno, muchos le digo que no les recomiendo que agarren Distepe a Mediasagua, porque ahí la gente lo está ahorita mucho secuestrando, y aparte de eso, a nosotros en Sabinas, Coahuila, íbamos Piranera, pues en Sabinas, Coahuila nos secuestraron a nosotros, nos tuvieron ahí 7 días secuestrados. Hasta una pareja fue que dio $6,000 para que nos pudieran soltar a los 6 que íbamos. Sí. ¿Y quiénes los secuestraron? Los Zetas. Escúchenme bien. Sí. Llevamos 3 mujeres, sí. ¿Va? Y entonces nosotros somos 3, van otros varones aquí que van con nosotros también. ¿Va? Ni uno de nosotros de varones no vamos a dejar que nadie se suba. Nadie. Y la cosa es que nosotros vamos a ir pendientes. Ellas pueden ir a donde pueden ir, ellas escondidas. Si se pueden ir escondidas, que se vayan escondidas. Que vayan durmiendo. Porque nosotros somos hombres. Ajá, nosotros somos hombres y ellas son mujeres, no se pueden defender como nosotros de varones. ¿Cómo en maleta? Dale. ¿Dónde la? Tengan cuidado, oigan. Sí, gracias. No, allá está él. ¿Quién va? ¿Otra mujer que va a subir? Aquí va una mujer. Me voy para el norte. Esto ya lo venía pensando hace meses. Estoy obligada a irme. Si esta tierra es nuestra, ¿cómo es que soy ilegal? Hay una papelería, la señora se llama Leonela. Las señoras que le dan de comer a los migrantes, no sabe dónde están. Aquí atrás. Leonela Vázquez, ¿dónde está acá? Ahí viene. Bueno, patrona, señorita. ¿Usted, doña Leonela? Sí, yo. Hola, ¿qué tal? La andábamos buscando, Fina. Hola. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Ahí me esperan. ¿A dónde? Aquí en la papelería, esta casita, ahí está la entrada, fíjate. Ahí está la entrada. Ahí está la entrada y ahí se van derecho para allá. Ya tenemos. ¿Cuántos años ya vamos? Ya va para 15. ¿Para 15, verdad? Sí, ya tiene tiempo. Estamos trabajando esto porque nos da, no sé... Bueno, con decirle que a veces lloramos porque vemos a la gente cómo va sufriendo. Y van mujeres, van niños. Y viene
viven sin ropa, sucios, ahora las criaturas o sin comer. Hay unos que nos gritan, madre a mí, yo tengo 3 días que no he comido. Pero pues, si alcanza, bien, y si no. Y ahorita, pues, como dices, ya nos acostumbramos. Porque el día que no hacemos comida, como, nos sentimos mal, a veces decimos, ahora no vamos a dar. Y pero luego decimos, ay no, pero si pasa, yo estoy gente, ¿cómo va esa gente? No, vamos a hacer. Hacemos frijolitos, como dices, tenemos viviendo frijol. ¿Cómo podemos pedirle a Estados Unidos que respeten a nuestros mexicanos si estamos siendo injustos con el centroamericano? Hay que empezar por nuestro país, tenderles la mano, pero tendérselas de corazón. Así somos hermanos, somos ahora sí estamos unidos por el mismo Dios y por el mismo Padre. Entonces, ¿por qué estamos haciendo divisionismo? ¿Por qué dividimos a nuestra gente? Ya viene. ¿El pan? Aquí está el pan, tú, Mariana, llévense el pan. Llévense este. El carrete de bolsa, Lupe. Mariela. Deja, yo los voy amarrando. Sí. Échale para ti. Échale. Tú vete, llévate esos tú. Se fue. Sí. Nos quedamos muy contentas de que se va toda la comida. Y el agua. ¿Y ahora? Ahorita pues a preparar después más para mañana. Seguir esperando el tren. Mañana otra vuelta. ¿Y la chica?
Nos asaltaron y a ellos les obligaron a que se quitaran la ropa. Se quitaran la ropa. Todos desnudos. Y que quedaran desnudos y a nosotros nos revisaron todas y nos manosearon. Sí. ¿Y a vos qué te dijeron? Me abrieron la camisa y me registraron todas y me bajó el pantalón para verme si... Y le metió la mano ahí en la parte. Le metió la mano. Todos se llevaron heridos. Todas las mochilas que estaban en los vagones, todas las bajaron. Miren, si no llevaron nada. Todos registraron. Y nos dispararon. Dispararon. Y nos dispararon. Y nos sí, dispararon. Cuando a mí me revisó, le dije, mira, esto es lo que traigo, le dije yo. Me lo guardé. ¿Qué tenés? Tengo al padre de los inmigrantes. El padre de los inmigrantes, el que cuida a los inmigrantes. ¿Y le dijiste? Sí, esto le enseñé. Mira, esto es lo que traigo, le dije yo. Vengo orando, le dije. Ahí fue donde no intentó que me bajara el pantalón hasta más abajo. ¿Va a hacer una pequeña revisión? ¿Vas a entrar? Ya me hacía falta de revisión. Bien, además la revisión es por seguridad de ustedes. Ah, claro. Ya nos requisaron allá cambiando. Voy a pasar un momento. Buenas tardes, ¿no prende esto? Ya están los arbotantes. Ya les pregunto cómo les fue de camino, porque parece que les fue mal, ¿verdad? Sí. Sí les fue mal. ¿Qué pasó? Cuéntanos, ¿qué sucedió? Estos muchachos están con estos muchachos del tren, los que manejan la máquina. Están de acuerdo porque la máquina cabal paró allí. Y todavía nosotros, uno de ellos, de estos muchachos, le preguntó, ¿nos deja el tren? No, dijo, más adelante los van a esperar, dijo. No, y así fue. Padre, y el maquinista, cuando veníamos se allá, venía burlando de cuando él. Veníamos, ¿sabe qué nos dijo? Que no viniéramos de chismoso a decirle a usted de que tal vez él estaba conectado con los ladrones. Pues, ¿me entiendes? Nosotros venimos para acá porque tenemos necesidad, ¿va? En nuestro país estamos muy pobres, ¿me entiendes? Pero en esto, nosotros venimos a trabajar, no venimos a robar. Pues no, hay algunos, pero no todos, que vienen a hacer, no los dejamos atrás. Algunos sí roban, ¿va? Andan, hasta los mismos los asaltan, pero no todos, ¿verdad? Pues somos seres humanos igual que todos. Y digo yo, Chihuahua, ¿por qué nos pasa estas cosas? No valemos nada porque... A cada rato los asaltan, los roban, los hacen cualquier cosa, violan a las mujeres y los matan todo, pues, ¿me entiende? Entonces, lo único apoyo que tenemos es de las casas de migrantes, pues, de las albergues. Si nuestro país nos quisiera ayudar, ¿por qué no puede darles un permiso solo por cierto tiempo, por unos 5 días solo para... Quizás lograr pasar México y no dañarle, o sea, andarse escondiendo ni nada, pues. Yo le digo, yo una vez fui a buscar que me dieran un permiso, pues, y me tiene que tener $3,000, carro, propiedad, bueno, y cuenta bancaria, mínimo $3,000. Y entonces, si tuviera eso, ¿qué voy a venir a hacer aquí yo? Vamos a desayunar hoy. Cada mañana quizás delicioso para comenzar el día desde el día. Tomar trigo del día con solo 30 pesos. Vamos a desayunar hoy.
yo me resistía y me resisto ahora a ser un sacerdote sedentario. Comencé este albergue, y no físicamente, sino aquí, o más exactamente aquí. Yo no sabía quiénes eran los secuestradores, no sabía quiénes eran los que los asaltaban, no sabía nada. Yo la policía no ignoraba completamente que les hacía tantas cosas, ignoraba también que el municipio también era parte de ese negocio, ¿no? Y que su misma policía estaba metida en la extorsión, estaba metida en el asalto a ellos, en los secuestros, ¿verdad? Y fui aprendiendo poco a poco cómo hacer con ellos. Lo primero que aprendí de ellos es su sufrimiento. Cómo sufren, cómo son impotentes porque nadie les hace caso. Cuando llegan ellos, llegan en esa situación, Dios mío, sin ropa, algunos heridos, en unas condiciones terribles, terribles, terribles. Me les quedé viendo ahí en ese lugarcito y les dije, oigan, ¿y cómo estarían ustedes? Les dije yo, si no tuvieran este lugar. Y me contestó uno, yo estaba ahí con ellos viendo a todos los demás, y de atrás me contestó uno con una sola palabra, devastados. Eso contestaron, devastados. Y en ese momento yo entendí que para ellos este lugar significa, primero que nada, seguridad. Por eso yo no le quito el nombre de albergue. Me han criticado mucho. Me han dicho, padre, ya es tiempo de que le llame casa. Ya es casa. No va a ser casa y va a seguir siendo albergue mientras su seguridad, su vida, sus derechos peligren. Cuando yo vea que de veras es una casa donde ellos vengan a disfrutar de una estancia, cuando no tengan que meterse a ella porque afuera los asaltan y les hacen de todo, esto, les guste o no, se va a seguir llamando albergue. Pero el recinto todo es sagrado para mí. Es sagrado porque ellos están aquí. Pues muy buenos días, hermanas, hermanos. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes otra vez en una emisión más de nuestro programa dedicado a los hermanos migrantes. La mujer que viene del lugar, si es dura, en el camino se hace más dura, de tanto sufrimiento. A veces he oído muchas mujeres hablar de que les importa poco pues lo que pasa en el camino, pero a la vez lloran. A veces dicen, ¿por qué fue que me vine? ¿Por qué fue que me quedé? Y siempre me han dicho, con las que yo he compartido, hemos sido tontas. Dejamos todo en nuestro lugar, nuestros hijos, por buscar un mejor futuro, y venimos a buscar más sufrimiento. Y humillación. Humillación. Y como estaba lloviendo, el tren venía parando. Y venía despacio, y venía, iba de parar porque la vía no estaba bien. Entonces llegó a un pueblito, solo pasó el pueblito y más adelante se para nuevamente el tren. Y se bajaron todos de arriba porque dijeron de que iba migración. Entonces vengo yo, me tiro para ver si en verdad iba migración. Pero eran mentiras y nuevamente me subí. Y entonces, a tiempo que yo me iba subiendo, pues yo que me termino de subir y el tren que arranca. Entonces, él se sube también al señor. Entonces, me pone un pie aquí y me repuja. Entonces, yo iba para abajo, pues hubiera caído en medio de los rieles ahí, si me hubiera matado de una vez, pero no sé cómo fue que yo me agarré la escalera y apoyé mi pie en el riel, y ahí fue donde el tren me agarró mi pie. No me lo arrancó de una vez, pero tampoco no sentí que me lo fracturó. No tenía un hueso, no tenía un dedo, no tenía esto. Y de piel solamente me lo había quitado desde aquí para acá. De ahí me llevaron al hospital de Juchitán. No me querían operar porque dijeron que no era de allí, que era migrante, que no tenía que recibir atención médica ahí, no que en mi país, pero tanto como la trabajadora social, como los derechos humanos fueron los que hablaron por mí, y así fue como me operaron. Por el momento estoy aquí porque
Me van a conseguir mi prótesis. No sé si traerme a mis hijos. O me pongo a trabajar, a ayudar desde aquí a mis hijos y seguir adelante. Los sembradores de esperanza, constructores de una gran fraternidad. Hoy penamos y lloramos la tardanza, ya mañana se cosecha la hermandad. Sembradores de esperanza con María, es amor y su mirada con pasión. Somos sembradores de esperanza, constructores de una gran fraternidad. Hoy penamos y lloramos la tardanza, ya mañana se cosecha la hermandad. Están desaparecidos como migrantes. Pasaron por este lugar. Sí, muchos pasan, pero como no, son muchos que pasan, pues damos lo que vendemos, mandarina, algo así, para lo que piden ellos. Yo soy María Milagro Rivera, de Mansor. Vengo de El Salvador y ando buscando a mi hijo. Solicité la visa y explicándoles a los de migración por qué quería venir, ¿verdad? No era quedarme ni nada. Y que solamente me dejaran, que me dieran la visa americana para venirlo a buscar hasta donde yo quisiera buscarlo. Pues ellos me dijeron de que no, me la negaron dos veces, pues. Entonces conseguí una carta que me dio Interpol, otra que me dio Carecen, otra Derechos Humanos, parece que se llama, varias instituciones. No, tampoco con eso, no sé, en caso. Si yo tuviera papeles, yo fuera, aunque fuera pidiendo, yo fuera. Pero no puedo, porque realmente los perros que están ahí no me dejan. Somos apenas 21.000 kilómetros cuadrados, en donde estamos o estábamos 7 millones de salvadoreños, de los cuales casi 3 millones están afuera. Estamos hablando del 30-35% de la población nuestra que se ha obligado a buscar en otros países lo que nuestro país les niega. Pero no es un viaje con visa. La visa de migrante es
el irrespeto casi absoluto de los derechos humanos de cualquier persona. Pero eso es la evidencia, eso es lo que vemos. Lo que no vemos es que los hijos de los migrantes están perdiendo la gran oportunidad de tener a sus padres con ellos, cuando más los necesitan. Y lo más grave es que se están yendo las madres. Y cuando se van las mujeres en esta ruta de la migración, se pierde esa conducción. Y luego estamos diciendo, ¿por qué esos pandilleros? ¿Por qué esos delincuentes? Porque sencillamente el sistema expulsó también a las madres. Y ese es el dolor para un país. Creo que aquí hay muchachos que son migrantes y que me están viendo. Yo les digo a ellos que sea como sea que vayan o vengan, qué sé yo, que no pierdan comunicación con sus padres, con sus familias. Porque el dolor más grande que le pueden dar a un familiar, a una madre, es no hablarle. Yo estoy con la fe y la esperanza que yo voy a encontrar a mi hija, porque mi corazón, el día y noche, yo paso llorando porque yo sé que la voy a encontrar, porque ella tiene dos niños. Y por esa casa ando aquí, caminando para encontrarla. Que le cantaba todas las noches. Duérmase mi niña, arurururú. Si no se me duerme, la come el coyote. Bueno, eso lo cantaba cada momento a ella, una noche. Delmita, pórtate bien en la casa. Sé obediente, apréndete el Padre Nuestro, el Dios te salve María, para que hagas tu primera comunión, porque yo sueño con verte haciendo tu primera comunión, porque eres una niña muy linda para mí. Te quiero mucho. Mire qué linda la bebé. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Ah? Ah, ¿y te fuiste con tu papá? ¿Y qué te dijo? Ay, ¿por qué está llorando? ¿Por qué, pues? No llores, mamá. ¿Ah? Sí, ya vamos a estar juntas, hija. Oye.
Yo tengo 50 años de conocer la frontera norte, porque yo mismo fui inmigrante, entonces se llamaban braceros. Entonces viví el ritual del cruce clandestino a los Estados Unidos. Entonces desde hace 50 años ya la frontera norte se había convertido en un infierno. Por eso nuestro quinto informe incluso nos dirigimos a los Zetas para decirles, oigan, si de veras hubiera personas entre ustedes, detengan la masacre. Los gobiernos de Centroamérica existen. Nos hemos reído de ellos. ¿Quién sabe cuántas veces han venido? Se reunieron en Campeche, se reunieron con Fox para el plan Puebla-Panamá. Calderón ha estado en El Salvador, ya estuvo con el nuevo presidente. Y no tienen ninguna iniciativa ni ningún perfil de poder para dialogar con México y exigirle un costo por todas estas criminalizaciones que hace de los migrantes. Que debajo hay todo un convenio de México con Estados Unidos para que la frontera de Estados Unidos comience en el Suchate. El gobierno de México es totalmente impotente. ¿Por qué? Porque sus altos mandos militares y muchos cuerpos intermedios, como el 90% de la policía, como están invadidos de la corrupción, fueron fácil materia y moneda de cambio con el crimen organizado. Entonces, un policía que gana 40 pesos diarios no le cae mal 100 dólares diarios. Ustedes deben saber que de su dinero, de 100 dólares que ustedes manden, únicamente llegarán 60 dólares a su familia. El otro 40%, el 20 se lo raja la agencia y el 20 el gobierno. Entonces, los migrantes están pagando el hambre y dándole solución a esa hambre de las familias más pobres, y están aportando más que los banqueros un 20% del dinero que ellos ganan. De tal manera que de todo su dinero ellos están pagando, están sosteniendo al país. Y ustedes, desgraciados, no tienen con qué protegerlos. 9,000 migrantes secuestrados, esto solamente en 6 meses. Son más de 9,000. Esto quiere decir que ya no estamos hablando solamente de golpizas, que ya no estamos hablando solamente de robos a ustedes, de insultos. Estamos hablando de cómo salvar su vida. Y en esto no estamos jugando. Está el crimen organizado. Ustedes son tan pobres, pero el crimen organizado sabe cómo rajarles, ¿verdad? Y el que no paga porque no tiene con qué, la tortura o la muerte, ¿verdad? En solo 6 meses, la ganancia que ustedes han aportado al crimen organizado es de 25 millones de dólares. Convénzanse, desgraciadamente ustedes son una mercancía para todo mundo. Y eso es lo que nos llena de coraje, ¿verdad? Yo salí de mi país sin saber nada, o sea, de atrevida, sin conocer direcciones de albergues, nada. O sea, yo salí solo por la voluntad de Dios. Así que yo el primer tren lo agarré en Tenosique,
porque llegué perdida. Y llegué, no sé los caminos por los que he caminado, así de que no sé los nombres, pero llegué a Cuaxa. Y luego, como 15 minutos adelante, paró el tren. Se atravesaron muchas camionetas, se paró el tren. Y intentamos correr. Y entonces cuando yo vi, había una persona aquí y otra aquí. Y me dijeron, súbanse. ¿De dónde son? Les dije yo todavía. Somos de migración. Ustedes no son de migración. Le dije, súbete. Me dije, y cargaban armas. Y los que intentaban huir, los alcanzaban y los golpeaban. Mi tío los separaron de mí cuando yo llegué. Él me dijo que no fuéramos a dar ningún número de teléfono. Pero cuando yo llegué, le dijo, yo vengo con mi sobrina, yo no soy pollero. Lo acusaban de pollero. Y entonces le dije, tío, ¿qué pasa? Le dije, son los Zetas, man. Y nos subieron a unas camionetas, unos pick-up, doble cabina, así, grandotes. Y nos subieron a todos, ahí nos acostaron, que no levantáramos la cabeza ni nada. Y cuando nos llevaban, nos separaron para unas casas de ellos, nos preguntaron si llevábamos dinero, que nos sacáramos todo el dinero que llevábamos. Nos revisaron las maletas, nos quitaron teléfono, los números de teléfono, todas las cosas. Ellos nunca te van a soltar si tú no has dado nada. Los que se iban de regreso tenían que pagar $500. Esa es la cuota para que ellos te suelten, por lo menos en Cuaxa. $500 para que te soltaran para que tú te fueras para tu país. O $3,000, mil ahí, mil en frontera y mil entregándote a tu familia. En Houston, $3,000. Y a los que no, pues ahí estaban los carniceros. Habían como 7 casas y todas muy cerca, una de la otra. En cada casa mínimo 70 personas. Y uno de ellos solo se me quedaba viendo, de los que nos estaban cuidando, porque no duermen, nos cuidan día y noche, no duermen. Y él me dijo, ¿qué te pasa? No, es que yo no tengo quien responda por mí. ¿No tienes que responder por ti? Me decía, no. ¿Segura? No. ¿Y entonces cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vas para arriba si no tienes? No, pues yo voy para la frontera a trabajar, a hacer mi pase para pasar. Y que no, y a mí no me sacaron un número. Entonces me dijeron ellos de que yo podía hacer algo. Yo les dije que qué. Me dijeron que podía trabajar con ellos de 22 días a un mes como cocinera para hacer el hecho de pasar. Entonces yo les dije que estaba bien. De hecho, ella llegó un día llorando, mañana. Y yo sabía, se la llevaba engañada para un hotel. Y ellos decían, vamos para el H. Y era el hotel, se la llevan, la violan, la vuelven a entrar. Cuando yo regresé temblando, llorando, y ella me dio un vaso de leche caliente, nunca lo voy a olvidar. Y luego, cuando pasó el tiempo, yo pregunté por mi tío. Y me dijeron que mi tío me había dejado por pago para que yo pagara, o sea, sexualmente, el pago de para que lo dejaran libre. Y luego mi mamá mandó $500 para que me dejaran libre. Y yo le dije, déjeme ir. Me dijeron, no, tú eres pago. Y mi tío me decía, si te van a violar a ti, que me violen a mí primero. Eres mi sobrina, yo te cuido. Y realmente no es así. No es así. Aquí realmente uno conoce a las personas porque la familia no lo apoya. Yo vengo aquí por un sueño, porque primeramente yo llegando de arriba le dije, voy a sacarlo de la operación de mi padre, le dije, lo voy a mandar y voy a hacer algo por ellos. Y le digo a mi mami, mamá, le digo, me voy realmente porque quiero ayudarte más. Quiero que mis hermanitas ya no les falte lo que a mí me faltó. Quiero que no pasen lo que ha pasado. Y además, yo dentro de mi familia pasé muchas cosas. O sea, lamentablemente, abusaron de mí cuando era niña. Dos de mis hermanos. Entonces, y volverlo a vivir es algo muy duro. Yo no hablaba porque yo escuchaba todo lo que ellos decían, veía todo lo que le hacían a la gente. Cómo la torturaban. Cómo a mí me tocaba lavar la ropa de uno de ellos. Ves, ellos van como por categorías, los soldados que son los que nos cuidan. Después de ellos van que los que salen a patrullar afuera a agarrar a la gente al tren, están los carniceros. Entonces, ¿qué son los carniceros? Los carniceros son los que matan a las personas que no responden por ellas. Entonces ellos son los carniceros. Entonces yo le lavaba la ropa a uno de ellos. Por eso es que yo me empecé a dar cuenta qué es lo que pasaba. Yo le decía que ¿por qué la ropa de él era roja? Y él me decía, porque él me dijo que era mecánico, que se le había arruinado. La primera vez que yo lo vi muy sucio. Es que soy mecánico, pero la ropa huele a gasolina porque ellos destazan a la gente.
y los metan en un... En un barril. Y le prenden fuego. Eso es la gente que no puede pagar. Nosotras y las personas que pasan, pues las mujeres, o somos condescendientes a algo si queremos nuestras vidas, o hacemos las que no vimos ni oímos. Y nos llevaron un día, no nos llevaron, sino que llegaron como a vernos. Ajá. Y las mujeres de ellos andaban bravas. Entonces ellas llegaron y ellas llevaban un pollo para comer ellos. Ajá. Entonces ni modo, estábamos ahí, ¿verdad? Y nos dieron del pollo que les sobró. Comieron ellos bien lindos enfrente de nosotros y lo que nos sobró nos dejaron. Pero igual para nosotros era el manjar de Dios. Y nos, ay, que nos dejaron unas tortillas. Y de lo que me había sobrado, habíamos comprado unos chetos. Y cuidábamos las tortillas como no tienes idea. Las calentábamos en el sol. Cuando estaban las 12 del mediodía, es la hora de calentar las tortillas. A mí ya les decía que es la hora del manjar de Dios. Es de que tú volteas las tortillas, las metíamos en una bolsa y las poníamos así. Y a puras penas se calentaban de un lado. Yo creo que se calentaba más la bolsa que la tortilla. Pues esa, yo le echa chetos a la tortilla y lo enrollaba. Y estábamos comiendo tacos de chetos. Y ellos me tomaron. Disculpen, ¿quién es Guadalupe? Le hablan por teléfono. Mi mamá. No, llévate. Sí. No, bien. Sí, estoy bien. Yo no me puedo ir en tren. Ya no. No se puede. Te rodean en camionetas. No te puedo decir eso aquí en el teléfono. Pero no se puede seguir en tren. No se puede seguir en tren. Eso de los nombre que ayer se metió uno aquí, dizque siendo inmigrante, y lo reconocieron y lo sacaron. Pero eso está horrible, y de no puedes andar libre porque te agarran. Si no pueden mandarme a traer desde aquí, pues no importa, yo me regreso para atrás. Yo a nadie le he dicho nada. No, a nadie le he contado nada. Te quiero mucho, no se preocupen. Decirle a mis hijos que los amo, ¿eh? Thank you.
Pues mire, he aprendido mucho y me he llevado un montón de sorpresas. Como yo en mi país, todo el tiempo trabajando, de la casa al trabajo y del trabajo a mi casa, nunca, nunca se me cruzó en mente que era ser una persona ilegal. O sea, todo lo que se sufría, lo que la gente vivía en el camino. Pero créanme lo de que a mí se me parte el corazón al ver la gente que muere, de los casos que se oyen acá, y sus familias tal vez esperándolos y sin saber nada de su familia. Y sí me llena el corazón de tristeza en ver cómo sufre la gente acá. Nunca siquiera en mi mente me había pasado esto. Y ya estando acá yo me pongo nerviosa y digo, Dios mío, ¿cómo Dios me ha permitido llegar hasta acá y ver tanta necesidad? Entonces yo siento que eso no es sueño americano. Yo tenía una idea muy diferente. Yo decía, sueño americano, que todo mundo llega, hace dinero y que a su familia, ¿verdad? De la noche a la mañana, bien aquí en el país de nosotros, pero más no sabía yo todo lo que hay que pasar. Muy duro. Sí, créame lo de que yo quizás porque no he sufrido lo que otra gente ha sufrido, estoy hasta acá. Sino yo quizás, aunque me muera de hambre, yo me regreso a mi país. Buenas, mami. Cambiándome. Vaya, que regresaste de así. ¿Cómo está? Pues, sufriendo. Sufriendo amargamente porque no puedo, no, nunca le falta uno. ¿Y la Emma? Vaya, y casi que la conozco yo. No, sí, ya. No sea tonta, hija. ¿Cómo que la voy a cambiar, tía? Este chico me ha hecho llorar, Luis. De irse creando. Nunca pensaba yo, hija, que se iba a ir. Pero aquí estoy, tía. Ay, pero qué sé. Una mamá nunca se está tranquila sin tus hijos en el puesto. Peor que ella se fue sin decirme a mí. Tanto que ha sufrido aquí. Ella se fue, yo sufrí amargamente cuando se fue, porque era escondida de mí, se fue. Yo, mira, allí vivió cerquita de donde yo. Dice, querida mamita, que Diosito y mamita María me la cuide y le dé fuerzas, salud en la vida. Para seguir luchando y derrame muchas bendiciones sobre usted, mamita. Quiero que sepa que la quiero mucho y no quisiera hacerla sufrir más de lo que ha sufrido por mí. Perdóneme por el dolor que le estoy causando. Me duele dejar mis hijos, pero no me quedó de otra. Espero que ellos no me guarden rencor y también me perdonen.
Mamá, le encargo a mis hijos y aconséjelos como lo ha hecho conmigo. Discúlpenme todos por haberme despedido así, pero es que me sentía mal y no quise demostrar mi tristeza. Me comunicaré pronto con ustedes y con esto me despido. Hasta pronto, mamá, de Marilú. Yo salí muy temprano para no despertarlos, para que no lloraran, para hacerlo más suave, para hacerlo mejor. Una mano en el pecho, la otra con el pañuelo, hilvanando los sueños sin pensar lo peor. Manuelito, despierta. Y me dice mamita, ¿cuándo regresará? La respuesta no es fácil, la estrategia se rompe, sepa Dios la verdad. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my life. Yo pasaba los años celebrando cumpleaños en la esquina La May y al fin regresé. Ya no habían amigos, uno se habían ido, los desaparecidos, los que sueñan con él. Los que vienen de abajo y que importa un carajo si no saben leer. Ellos son mis hermanos, lo más puro y más sano, los que cortan café. I didn't cross the border, my friend. The border crossed my life.
mientras que descanso son sus manos. Mandamos con el sol los besos, con la luna mandamos abrazos. Cocodrilitos endemoniados, sorteando a la bestia de fierros, mandando su regalo. Calma, alma mía, calma, corazón. Como a la luna y el mar, Leonila y Leonila, como la lluvia te das. Calma, alma mía, calma, corazón. Calma, alma mía, calma, corazón. Alma mía, casa, ramitas de tu corazón, calorcito, palos del camino. Acordes de esperanza viva brotan de tu corazón vivo. Calma, alma mía, calma, corazón. Calma, alma mía, calma, corazón. Jilguerillos de canto infinito sigan entibiando las manos. A mí se me acaba el tiempo, voy para el norte a buscar trabajo. Desde tu casa sagrada, el continente en tu mano, porque ayudas sin ambiciones a tus hijos y hermanos. Calorcito al corazón, comida para el camino. Qué belleza estas flores, ayudan a mi destino.